Buenas, soy Kogaru y hoy toca trasplante de Mirto, Mirto communis. No cabe en el plano totalmente, pero porque dejé el ápice para que engordara, como rama de sacrificio, para que engordara el árbol. El trasplante se va a hacer en el 24 de febrero. Seguramente el vídeo se suba más tarde, porque ya sabéis que tengo mucha faena ahora con los trasplantes y tal. Y comentar que es una especie que recomiendo. Es una especie muy dura y fácil de cultivar. Y bueno, nada más que decir. Vamos a trasplantarlo en esta maceta japonesa de Reijo. Si alguien me dice. Perdón. Si alguien me dice cómo se llama este tipo de esmalte, tiene envío gratis en cualquier compra que me haga. A ver quién lo sabe. Primero vamos a preparar la maceta. Vamos a poner las dos rejillas. Vamos a pasar el alambre para fijar la rejilla. Y una vez que lo tenemos pasado, por aquí abrimos. Vamos a utilizar esta maceta plana. Como ya sabéis, siempre utilizo macetas planas para tener. Como he comentado, utilizo este tipo de técnica, ¿no? De utilizar una maceta plana y bajita para crear el nevari plano. Esto se puede realizar porque el árbol ya tiene suficientemente. Bueno, el calibre que tiene el árbol para mí ya es suficiente. Si quisiera que engordara, tendría que trasplantarle una maceta más honda, que fuera más ancha, o en un colador, o en el suelo. En el suelo ya os he dicho que no recomiendo mucho el suelo, porque hace unos nevaris enormes y muy diferentes entre sí. Si el calibre que tiene el árbol para ti ya es suficiente, pues entonces podrías plantarlo en una maceta plana. Si para ti no es suficiente, si lo plantas en una maceta plana, no te va. Vas a crear un nevari bonito, pero no te va a engordar el árbol, ¿no? En este caso, como ya he comentado, el árbol. Esto un poco. Vale. Primer alambre pasado. El árbol ya tiene suficientemente calibre y por eso lo vamos a trasplantar con la maceta plana. Vale. Una vez que tenemos la maceta ya preparada, vamos a sacar el árbol. Vale, creo que, bueno, va collado una especie de alambre aquí. Vamos a cortar por aquí. Vale. No sé si, a ver por abajo. Sí, también hay. Vamos a cortar por abajo también. Vale. Y vamos a utilizar el palillo para ir sacando un poquito de sustrato. Nunca una herramienta tan barata. Oh. Le hemos dado tanta utilidad. Todos los trasplantes se necesita un palillo. Vamos a tirar de él. Con cuidado. Vale. Fijaros el pan de raíces que tiene. Es una especie muy vigorosa y muy fácil de cultivar. Vamos a ver con el palillo. Vamos a desenredar.
quería enseñaros la raíz que veáis vosotros, que nace directamente para abajo, que esto nunca lo he explicado, fuera. ¿Veis? Esta, que aparte es más gorda, la que nos interesa son las raíces capilares, las finas. Esta fuera. Estas de aquí también. A ver. Vamos a ver. Sí. Estas dos también. Todo lo que veáis que crezca para abajo, lo cortáis. Esta fuera. Esta fuera. Como tiene suficientes raíces capilares, al árbol no le va a pasar nada. Y esto también, de aquí gorda, también fuera. Vamos a peinar las raíces con la cuma D. La maceta de plástico no la tiraremos, ya que cuando hagamos los acodos la utilizaremos. Siempre os digo que recicléis en los materiales. Fijaros. El pan de raíces que tiene. Y eso que estaba en un sustrato no muy bueno. La verdad que son unas bestias. Son realmente unas bestias. Para facilitarnos la faena vamos a utilizar la caja para ir recortando todas las raíces sobrantes. Y cortaremos las más largas. Bueno, le vamos a dar utilidad a la caja. A la cajita de plástico. Esta también. A ver esta. Esta raíz que es muy gorda también la cortaremos. Yo creo que ya estaría preparado para ponerlo en la maceta. Bueno, lo dicho, ¿eh? Quien sepa cómo se llama este tipo de esmalte, tiene envío gratis de cualquier cosa que me compre en el blog. Siempre me refiero a envío gratis a la península, ¿eh? España. Ahora acerco más para que podáis observar el esmalte. Tenéis de tiempo hasta el próximo vídeo que realice, que daré la explicación. Vale. Vamos a ponerle el sustrato cribado. Mucha gente no le pondremos mucho porque lo vamos a plantar en el fondo, como ya he comentado antes. Y la maceta no es muy honda. Mucha gente me pregunta, ¿no? Sobre todo latinoamericanos, ¿qué sustrato utilizo? ¿Qué pueden utilizar ellos? A ver, yo utilizo. Cada árbol es diferente, ¿no? Si es una azalea, no le vas a poner Kiryu y Akadama. Yo lo que utilizo es. Ya sabéis, aquí utilizo 70% de Akadama y 30% de Kiryu Zuma. Alternativas, muchas veces he explicado el ladrillo machacado, pero no porque yo lo haya comprobado, sino porque gente que latinoamericanos, compañeros míos, me han comentado que utilizan ese método. El ladrillo machacado y el agua de río, algunos también me dicen que utilizan el humus de lombriz mezclado con el sustrato. O sea, hay diferentes alternativas. Haremos la montañita en el centro. Vamos a utilizar la técnica, ¿no?, que ya he explicado, de la maceta plana para
conseguir un nevarie plano de este árbol. A ver, este sería su frente. Voy a ponerlo más pegado hacia aquí. Como si el árbol se viniera hacia la izquierda vuestra de la pantalla. Vale, vamos a pasar el primer alambre. Vamos a pasar en el alambre cubre cable para no dañar el tronco. Paso por aquí. Vale. Vamos a fijar por aquí el árbol. Vamos a cortar el sobrante, que siempre corto demasiado alambre. Vale, nos ponemos por aquí. Por el otro lado igual. Vamos a pasar el cubre alambre, o sea, el cubre cable, perdón. Por aquí voy a cortar el sobrante y ahora vamos a fijarlo. Vale, una vez que hemos finalizado, vamos, siempre se dice, ¿no?, que cuando se corta bastante raíces, es un árbol perenne, hay que equilibrar un poco la parte aérea con la parte de las raíces. Entonces vamos a cortar el ápice, así aprovecho también, voy a cortar por aquí, aprovecho para hacer un esqueje de mirto, vamos a esquejar. Vamos a podar un poquillo para equilibrar la parte, como he mencionado, la parte aérea de la parte subterránea, que son las raíces. Una vez que hemos finalizado, como siempre os comento, hay que desinfectar las herramientas. Vamos a ponerlo al revés. Vamos a regarlo profundamente. Vamos a tenerlo fuera del alcance de la luz del sol directo y de las corrientes de aire. Y a las 2 semanas abonaremos con un abono orgánico. Ahora os dejaré con la foto final y ya iremos poniendo las actualizaciones de este árbol, que ya os digo, os recomiendo para los que empezáis en el bonsai. Es una especie fuerte, fácil de cultivar y no va a dar ningún problema. Y ahora ya no lo hago más sufrir y voy a regarlo. Espero que os haya gustado el vídeo y un saludo a todos.